Hoy, bien tempranito, ciclistas de ruta y montaña asistieron a la Avenida Universidad del Estado Mérida para participar en la séptima Vuelta Ciclística Desafío La Culata 2013, ruta que comprende un recorrido de 22 kilómetros. Veamos. Bueno, este evento está dentro del cronograma de ciclismo de la Asociación Merideña de Ciclismo y está inscrita dentro del calendario de la Federación Venezolana de Ciclismo. Es decir, que sí está incluido dentro de lo que es la fiesta ciclística a nivel nacional. Realmente este es un evento donde, aparte de que se presenta la masificación porque hay cantidad de corredores, pues también es un evento donde nosotros pues tomamos en cuenta aquellos talentos que pudieran surgir de acá, de esta competencia. Se ha hecho durante varios años y que bueno, nos sirve como un termómetro en esta oportunidad para escoger los atletas juveniles que nos estarán llevando para los próximos Juegos Nacionales Juveniles en el país. Carlos Maya y José Rojana me hicieron la invitación, ¿no? Agradecerles a ellos por esto y aquí cumpliendo, ¿no? Para que la afición se anime a lo que es la bicicleta y bueno, contento por estar aquí. Bueno, la verdad es que el calendario todavía no ha salido, ¿no? Pero la participación es buena. Lo que salga en el calendario de la Federación de Ciclismo de Venezuela, las carreras principales de aquí, ¿no? Vuelta a Barinitas, Clásico de Consolación, Vuelta a Venezuela y por último la Vuelta al Táchira, ¿no? Satisfecho de participar una vez más acá en el desafío, séptimo desafío a la culata, organizado por Fundemer y señor Sebastián. Realmente orgulloso pues estar acá compartiendo con toda esta juventud, toda esta gente atleta. Tengo dos objetivos principales. Primeramente el Giro Italia. Estoy un poco en retardo mi preparación, pero bueno, correré. Funciona el Tour de Suiza. Me gustaría ganar este año el Tour de Suiza y la Vuelta a España. Si te escuchando. 3, 2, 1. En esta fiesta del ciclismo, como la han llamado sus organizadores, los cuales son la oficina